paciente Verónica de la Serna, 25 años. Remitida de terapia inconclusa con el doctor Alexander Van Rossi, de quien hasta la fecha no hemos podido obtener historia clínica. Hola, ¿cómo estás? Soy Silvestre López Portillo. Vamos a platicar de la película Verónica, dirigida por los directores Carlos Algara y Alejandro Martínez. En un inicio de historia o este relato parecía que tenía otro nombre, estaba contada por dos hombres, los personajes eran masculinos. Ahora nos vamos a la historia de dos mujeres. La primera es Arcelia Ramírez, que es una psicóloga, la cual ya está retirada completamente de la psicología y está en una pequeña choza, en un bosque o en una, como podríamos llamar, en una de estas casas de retiro, casas de campo, sola, definitivamente. Pero al final de cuentas decide tomar un solo caso más, que es el caso de Verónica. Verónica es una chava a la cual le ha desaparecido o no se sabe el paradero de su anterior psicólogo. Entonces, toda la historia está planteada en una sola locación, dos personajes femeninos. La película está filmada y está desarrollada, presentada con en blanco y negro, lo cual nos hace presentar para el género del suspenso, a final de cuentas, le funciona extraordinariamente bien. Yo veo, obviamente, influencia de muchísimos grandes, ¿no? Se nota que los directores han visto Berman, se nota que los directores han visto Polanski, se nota que los directores les gusta también el cine de Hitchcock, y a final de cuentas creo que la película funciona extraordinariamente bien por varias razones. La primera, porque hay un buen guión. Creo que el guión, a final de cuentas, se va cumpliendo cuando se plantean una serie de interrogantes, como lo hace bien el género del suspenso, y vamos tratando de encontrar las respuestas. Dos, extraordinarias actuaciones. Yo le voy más a Arcelia Ramírez, que ya es comprobadísima, obviamente, la joya de actriz que es, o el pedazo, el tamaño de actriz que es, pero también Olga Segura tiene extraordinarios momentos, ¿eh? Definitivamente también a mí se me hizo una muy grata sorpresa después de haberla visto en González, ahora ya verla con uno de los protagonistas y cargando el peso también de una historia. La fotografía, como decía yo, en blanco y negro ayuda bastante, nos hace obviamente un entorno mucho más lúgubre, nos da un entorno también la locación extraordinaria, porque nos da un aislamiento, estamos literalmente metidos en las terapias y estamos metidos en estas pequeñas casas. Entonces, la película es una cinta mexicana que vale la pena ver, extraordinaria, váyanse preparados porque van a ver preguntas y respuestas como lo debe de tener un buen cine de suspenso. Buenas noches, tú debes ser Verónica.